Hola chicos y chicas, aquí Arbus Studio trayéndoos otro nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. En anteriores capítulos os traje la batalla del ataque de las profundidades, la lucha contra Yugi contra Mako. Nos costó dos intentos, pero bueno, no era tan difícil. La verdad es que la primera la perdí un poco por mala suerte y la segunda lo vencí con bastante facilidad. Ahora nos quedaría hacer el reverse duel, Mako contra Yugi. Y ya continuaremos con el duelista dinosaurio y su reverse duel, y así con todo el mundo. Bien, lo que voy a hacer a partir de ahora, chicos, porque quiero intentar pasarme la historia lo más rápido posible y poder hacer partidas online, pasarme la historia sin comentar. Eso que significa que podré grabar más rápido, grabar más capítulos más rápido y vamos, que tendré el juego completado bastante más pronto si lo hago de esta manera. Quiero intentar hacerme la baraja de los alas negra, y de esta manera yo creo que si lo hago bastante rápido y me paso las historias de todos los arcos de las temporadas, lo más rápido posible podré conseguirlo. Voy comentando los capítulos. No puedo grabar tantos capítulos como yo quisiera. Entonces, perdónate un poco esta decisión, pero es que es la única manera que yo tengo de poder grabar y subir más rápido. Aparte, vosotros pues veréis más capítulos subidos antes, y yo pues bueno, podré tener todos los sobres disponibles para poder comprar y poder hacerme la baraja que yo quiero. Entonces, ¿volveré a comentar más capítulos de Yu-Gi-Oh? Sí, volveré a comentar. Del modo historia lo más seguro es que no, pero a lo mejor sí que cojo y algunos duelos así especiales que puedan ser interesantes contra algún personaje y tal, pues a lo mejor sí que lo comento. Por ejemplo, cuando lleguemos al final del arco, por ejemplo, cuando sea la lucha de Yugi contra Yami, que es el último que hay de todos, sí que lo comentaré. Comentaré alguno más, pero no creo que los comente ya todos, pero este sí, el último sí, lo comentaré por ser el último. Seguramente comentaré esto, el primero y el último de cada arco, y los demás ya no los comentaré, lo más seguro. Y nada, de esta manera lo haremos más rápido, haremos las batallas normales y los reverse duels, y cuando vaya a comprar sobres sí que lo comentaré un poquito. Comentaré un poco por encima de la compra de sobres, y cuando haga partidas online también las comentaré. Y nada, lo que es modo historia, lo dicho, primera batalla y última batalla y poco más. Espero que esta decisión no os moleste mucho, y bueno, ahora pues continuaremos con esta, y a partir de aquí ya no vais a oír más mi voz. Así que nada chicos, vamos a hacer el reverse duel de ataque de las profundidades, Mako contra Yami. Y nada chicos, vamos a ello. Thank you.
Thank you.